todo lo que citamos al arranque, pero bueno, hay más información, 34 de las 14, por favor, 34 grados creo que afuera y más incluso acá adentro con lo de Paraguay o Cuba. Pero bien, estamos ahora con otro político y que tiene que ver también con una persona bastante polémica. ¿Qué? Estoy hablando de Alfredo Jaegli, que si bien no dijo o no mencionó haber estado con una travesti, también hizo referencia a un encuentro sexual que tuvo Sebastián Rodríguez. Y este tema es muy delicado porque habla de una experiencia a los 11 años. Sí, Así es que con cuidado, Sebastián, por favor, ¿qué fue lo que dijo Alfredo? Sí, Alfredo Jaegli visitó El Último que Apague la Luz, programa de Álvaro Mora por Telefuturo, y en medio de la entrevista contó una anécdota. Él dice que a los 11 años... Y que se haga cargo después de lo que dijo Jaegli. Que no sé. Por favor, te pido, Sebastián. Con nosotros. Él dice que a los 11 años... Después se comunica con nosotros la persona y se enoja. Dios. Por favor, Jaegli. A los 11 años, Jaegli dice que pagó por sexo. Dios santo. Vamos con ese material. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Oh. Sí. Cuando era muy chico. ¿Ah? Cuando era pendejo, cuando era... Tenía 11 años, una cosa así. Bueno, estamos en el horario. Claro, no, decir, no, son las 11 de la noche. Además, me pedí que diga la verdad. Está bien. Está bien, y de verdad, está bien. Bueno. Siguiente. Vamos, por favor, a otra verdad. Me está gustando porque o sea, que Alfredo es un tipo sincero. Te tengo que contar porque realmente tenía un chofer, que era el chofer de mi padre. Entonces nos íbamos al cerro de Cacupé, ahí en mi casa. Y entonces él tenía una amiga en Cacupé, había lo que se llama el quilombo. Así se llamaba antes. Sí. Ahora me parece que no es más quilombo. No, no es más que no. ¿Cómo se le dice? Quilombo está en toda la ciudad, me parece. Sí. No, ahora la ciudad es un quilombo. Sí. Bueno, entonces, este tipo me llevó. Ah, ¿te llevó? Me llevó. Y bueno, y una experiencia... Vos estabas asombrado, seguramente. Sí, claro. ¿Te gustó? ¿Te acordás todavía del chofer? Sí. Se llamaba Villalo. Sonaba. Bueno, vamos, por favor, atención. Otra verdad de Alfredo Jaegli. Vamos. A esta altura del campeonato y después de hablar de tu señora... De la calidad de persona que habías mencionado, sí, y que es única porque la calificaste de esa manera. Sí, sí. ¿Te cambiaría, por ejemplo, a tu esposa por 150 millones de dólares o no? No, yo no necesito más plata yo. Ya no estoy, a mí no me interesa la plata. O sea, si tenés 50 millones... O sea, con 75 años... Muy bien, ahí estaba Jaegli haciendo confesiones bastante fuertes en El Último que Apague la Luz. Habla de una situación bastante particular, un chofer que le lleva a un prostíbulo a los 11 años. Dios mío. Era como muy pequeño. Vos sabés que ¿no? yo estaba analizando, hay que era como muy pequeño. A Villalba. Era pequeño. Sí. No, era pequeño. Pero sé que, bueno, él lo contó. Él, para él es risueña la anécdota, claro, porque sí, se mata la risa, dice que era un personaje, chofer. Pero él, posiblemente sin darse cuenta, él lo que está contando es que fue abusado a los 11 años. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Totalmente. 11 años. O sea... Es un niño. Y mira si el papá de Jaegli se enojaba y le hacía una querella al Pero por supuesto chofer. Que corresponde. Claro. Es, absolutamente da lugar a ello. Un abuso de parte del que lo llevó y un abuso de la persona que aceptó el dinero por encamarse con él a los 11 años. Sí. Estamos hablando de un crimen. Es un niño, por Dios. Sí, por eso yo dije, hay que investigar a Villalba. ¿Villalba es el apellido, dijo? Y Villalba era el apellido del chofer. No sé si seguirá vivo, seguirá trabajando, pero no me parece correcto llevar a niños a un prostíbulo.
Pero mira, lo que pasa es que antes se hacía, pues, incluso antes. Bueno, incluso hasta hoy. Vos le llevabas a la. Claro, pero creo que igual antes estaba mal. O sea, claro, estaba mal. O sea, se hacía cuando vos cumplías. Claro, 15, entonces te llevaban. Pero era legal. No. Cuando sos menor, sos menor. Ahí ya no cuenta si quería o no quería. Ya no importa. ¿Escuché mal o más o menos al terminar el video? Dice, es un ángel, o fue un ángel. No, un personaje. Se ríe como que el tipo era un personaje. Claro, porque está contando en el tono que habla Juanma. Claro. Porque era una tradición, supuestamente, de hecho, siempre estuvo mal. Pero en una cuestión de jerga popular era algo bastante común, pero no dejaba de ser un crimen. Claro. Creo que hoy incluso, de verdad les cuento también, yo me siento un poco incómodo hablando de esto, sí, ¿verdad? Porque no sé cómo tratarlo, porque de verdad es delicado. Estamos hablando de un abuso, sí, como dice Juan Manuel. De por ahí, yo sé que de por ahí es un programa de entretenimiento, que no da que se ponga denso, pero de por ahí va a estar bien. Sí, es que él buscaba la forma de remarcar lo que dice Piquito. O de dejar una enseñanza. Claro, que fue un abuso y que eso no está bien. Que no lo es que correcto. Pasa es que él, o sea, no lo imagínate tiene... que ahora, en esta época, ponerle, decirle de alguna manera, un empleado le lleve a un niño de 11 años a un prostíbulo. No. Claro. Estamos no sé hablando cómo reaccionaría un padre, vos que sos papá, por ejemplo. Sí, no estamos hablando de un menor, estamos hablando de un niño. Claro. De 11 años. Lo que pasa es que él no lo tiene incorporado. Claro. Como él, como político, incluso debería saber que fue un abuso. Es claro. Hay una responsabilidad social. Sí. Eso es lo que yo a veces digo. ¿Cómo es lo que estos políticos no tienen una mínima responsabilidad social con lo que están diciendo o enseñando? Uno, primero, porque un niño de 11 años no está desarrollado sexualmente todavía. Claro. Todavía no está preparado para tener relaciones sexuales. Y él lo que dijo es muy fuerte. Y no, y lo dijo de una manera tan normalizada, de una manera así tan jocosa, como riéndose. Y en realidad es muy grave. Y como político debería saber, al menos, si para él personalmente no le pareció que fuera algo traumático. Por lo menos hay miles de niños que puede ser muy traumático y puede estar pasando por situaciones de abuso que son muy graves. Sí, no, está absolutamente. Claro, porque hay niños que son, por decirlo de alguna manera, que niños que manifiestan que no quieren ir. O sea, yo conozco historias de niños que sí, que como dice Piquito, eran llevados a prostíbulos para que se vuelvan hombres. Claro. Y a pesar de que el nene decía, yo no quiero ir, o sea, teniendo la manifestación del nene, igual se los llevaba porque se tiene que hacer hombrecito. Porque supuestamente el debut te hacía hombre. Claro. ¿Verdad? Cuando es así, realmente es un crimen y no tiene absolutamente yo no sé, yo nada creo que es un abuso. Sí. Yo creo que es abogado, si qué no difícil, hablar de esto. Creo sí. que es abogado sí. también, Jaegli. O sea, más que nunca debería saber que se trata de un abuso. Insisto que seguramente era un programa de entretenimiento, no se quería poner denso, pero debió haber la forma de decirlo. Bueno, es un tema bastante delicado y remarcamos, estamos hablando de un abuso, no de una simple anécdota.